Namilitam Janatasmai Shri Gurave Nama Vandiham Shiguruvaram Chirupanuga Pravaram Prachara Sarasikam Chanarayanam Tantravanam Shiguru Charanam Vande Ramana Prasthaya Bhutale Rupanuga Bhaktiram Shakripa Mutinarayanam Namashastam Anumapi Sachiputra Matra Swarupam Rupam Tasya Grajan Rukuni Maturim Gostavatim Radha Kundam Girivara Maho Radhika Madhavasyam Prakto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tam Natosvim Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Kshiptasya Kamadita Rangamadye Kripa Maitvam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravinda Namo Mahabharanjaya Krishna Prema Pradaya Te Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Korati Shenama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatir Vyasya Kripa Sindhu Vyavacha Patita Nam Pavanavya Vaishnavya Namo Namaha. Primero que nada quiero ofrecer reverencias millones de veces a los pies del loto de mi divino maestro espiritual Nitya Praishto, hoy Vishupad Paramahamsa Paribraja Kucharya Ashtotra Sato Shishima Bhaktivinanta Narayan Goswami Maharaj, y oro por su misericordia sin causa. Y también quiero ofrecer ilimitadas Shastanga Dhamma Pranams a los pies del loto de mi Rupa Nuga Guru Varga y a todos los devotos, devotas que escuchen, escucharán este Harikata. Hoy es un día muy auspicioso, es el día de Lalita Saptami. Lalita Saptami es el día que se celebra la aparición de Lalita Sakhi. Radharani, ella sentía en su corazón que no podía complacer totalmente a Krishna y por lo tanto se manifestó como, como el Kaya Vyuha, que son las Ashtashakis, todas las gopis, Lalita, Vishaka, Chitra, Tungavidya, Vishaka, Rangadevi, Sudevi, Champakalata y Induleka. Todas estas Sakis se manifestaron porque Radharani sentía que no podía complacer suficiente a Krishna. Lalita es la más importante en el sentido de que es la Saki principal. Y Gurudev nos decía que teníamos que siempre glorificar a Lalita Sakhi si queríamos realmente profundizar en seva interno, en los servicios a Srimati Radhika, y queríamos entrar en el reino de Raghunuga Bhakti, necesitábamos siempre tomar refugio de Lalita Sakhi. Lalita Sakhi, Gurudev nos explica que nosotros estamos en el GAM, en el grupo de Lalita Sakhi. No hay ninguna otra Sakhi, no de Tungavidya, ni Chitra, ni, sino de Lalita. Estamos en el grupo de, bajo la guía de Lalita Sakhi. Y hay unos Astakams que Gurudev nos insistía que tenemos que cantar todos los días, memorizarlos y cantarlos. El primero es Lalita Astakam. Este Astakam, Gurudev decía que este es el primero, el más importante, porque esto nos va a dar bhakti. El segundo es Govardhan. Govardhan, entre todos los ashtakams, el segundo es Govardhan Vasa Pratana Dashakam, de Raghunath Das Goswami. Este es muy importante porque son las entidades que nos pueden dar bhakti, especialmente Raghunuga Bhakti. Primero Lalita Sakhi, después Govardhan. Y tercero está Brinda Devi y también Yamuna. Yamuna Ashtakam, Brinda Devi Ashtakam, Lalita Ashtakam. Si uno realmente quiere ser devoto y si uno realmente quiere profundizar y no quedarse en la superficie, así como una conciencia de Krishna social, uno debe profundizar, ir a las profundidades, como el mar uno puede estar ahí en la superficie y no ver nada, o uno puede profundizar y llegar a ver cosas maravillosas cuando uno se sumerge en todas las enseñanzas de los Goswamis. Por ejemplo, este Lalita Astakam era muy importante. Gurudev decía que uno tenía que recitarlo todos los días,
de hecho lo cantamos, digamos, en la India todos los días, cuando son brats importantes, lo cantamos todos los días. Entonces, este Lalitástaka, por ejemplo, que describe las glorias de Lalita Devi, es muy importante. ¿Por qué? Porque ella, voy a describir las cosas que Gurudev nos explicaba, que son tan importantes. Por ejemplo, decía que un brahmachari que no se supiera el Lalitástaka, que no se supiera el Govardhanavasa Pratanatashaka, o que no se supiera el Yamunashtaka, o el Vrindavyashtaka, no lo considero mi brahmachari. Porque estas son oraciones muy importantes para entrar en el humor de Braj Prem, para obtener Braj Prem, para obtener Braj Bhakti. Si no, no vamos ni a entender la diferencia entre las reinas de Dwarka o Krishna Kurukshetra o Krishna Vrindavan. Tenemos que entender las diferencias. Por eso es tan importante. Este Lalitástaka, Gurudev explica, Rupa Goswami, imagínense, Rupa Goswami Pad escribió este Lalitástaka, donde explica el primer verso: Radha Mukunda Pada Sambhava Karma Bindu Nirmanchana Pakarani Krita Deha Laksham Utunga Sugrita Vishesha Prasad Prakalpam Devim Gunaishu Lalitam Lalitam Namami. Muy bello, a donde dice Radha Mukunda Pada Sambhava Karma Bindu, que cuál es el servicio, cuáles son los servicios de Lalita. Lalita Sakhi, ella es 27 días menor que Radharani. Y ella, en este verso, se explica a Rupa Goswami cuál es el servicio que tiene. El servicio es Radha Mukunda Parasambhava Karma Bindu, que ella limpia las gotas cuando Radha Krishna se juntan y están juntos y empiezan a exhibir síntomas de pranaya, prem, sneha, mar, pranaya, son niveles de prema. Uno se llama pranaya, que es cuando se derrite Radha Krishna, empiezan a derretirse, entonces Krishna empieza a sudar, Radharani empieza a transpirar y después lágrimas salen de sus ojos. Ese es un nivel que se llama pranaya. Y en este punto, el servicio de Lalita Sakhi es con una toalla una tela muy fina, muy suave, ella empieza a quitar las gotas de sudor que están en los pies. Radha Mukunda Parasambhava Karma Bindu, también del rostro. Nirmanchana Pakarani Krita Deha Laksham. Muy bello, es tan bello este hasta acá. Utunga Sugrita Vishesha Prasad Pagalma. Dice Utunga Sugrid, Sugrid, que ella tiene tanto afecto, es tanto el afecto que tiene por Radharani, es tan fuerte ese afecto que tiene por Radharani. Utunga Radha Mukunda Padasambhava Karma Bindu Nirmanchana Pakarani Krita Deha Laksham. Utunga Sugrida Vishesh, que ella tiene tanto sugrid, que en la segunda línea que dice Nirmanchana Pakarani Krita Deha Laksham, que su cuerpo Nirmanchana, o sea su propio cuerpo, porque ella tiene tanto afecto por Radharani, que su cuerpo se ha vuelto el instrumento directo para la adoración a Radharani. Por ejemplo, cuando queremos ofrecer una lámpara de fuego, cuando queremos ofrecer fuego a una deidad, necesitamos una lámpara, ¿no? Para ofrecerlo. Pero ella, su cuerpo es la lámpara. Ella misma, su cuerpo se vuelve la parafernalia, su cuerpo, porque tiene tanto sufrir, amor y afecto por Radharani. Muy bello. El segundo verso dice, Raka Sudakirana Mandala Kantidantin Bhaktache Bhaktashyam Chakita Charu Chamuru Netram Radha Prasadana Vidana Kala Prasidam Devim Kunai Sulalitam Lalitam Namam. Rupa Goswami le ofrece reverencias
Devim Gunai Sulalitam Lalitam Nam. Una y otra vez, Namami. Devim Gunai Sulalitam Lalitam. Dice que Lalita Devi está Lalita Lalita llena de cualidades, de cualidades y de cualidades. Y le ofrece una y otra vez pranams. Devim Gunai, Gunai, lleno de cualidades auspiciosas. Devim Gunai Sulalitam Lalitam Namami. Y dice Rakhasu Dakirana, que su rostro es tan brillante, que brilla más que millones de lunas. Rakhasu Dakirana, como rayos, emana. Que es tan brillante que opaca el brillo de la luna. Rakhasu Dakirana, manda la Kanti Dandi. Dandi es que ridiculiza la luna, la hace pasar vergüenza. A la par del brillo del rostro de Lalita Devi. Rakhasu Dakirana Mandala Kantirandi Bhaktashyam Chakita Charu Chamuru Netram. Muy bello que los ojos de Lalita Saki siempre se están moviendo, se mueven, que tienen más, se mueven más que la timidez, que un venado, ¿sabes? Los venados siempre están moviéndose, siempre están. Un venado nunca puede estar, un ciervo no puede estar quieto, siempre se está moviendo, está como asustado. Que los ojos de Radharani, de Lalita Shaki, siempre están así moviéndose, que son más, tienen más movimiento que un ciervo. Bhaktar Shyam Chakita Charu, Charu Chamuru Netram, Netram ojos, Raka. Rakhasu Dakirana Mandala Kantiran en Bhaktarsyam Chakita Charu Chamunata Radha Prasadana Vidana Kala Prasidam. Radha Prasadana. Prasadana significa Radharani. O sea, ella es famosa. Ella, Lalita, es famosa por el arte, por su destreza de decorar a Lalita Sakhi. Ella la decora tan bien, tan bien. Es experta en decorarla, en cómo la viste y la decora. Ella es Prasadana, es sumamente famosa. Es Radha Prasadana Vidana Kala Prasidam. Kala, de las artes, Prasidam, que no tiene igual. Ella es, mejor dicho, la mejor en cuál Vogue ni cuál Yves Saint Laurent, ni cuán nada de estos diseñadores de modas. Ella es el origen de todo el arte de vestir y diseñar bellos vestidos. Viene de Lalita Shaki. Ella, ¿cuál? Louis Vuitton, ni nada de esto, ni Dior, ni nada. No le cae ni a los tobillos millones de veces. Todo el origen de estas artes, de estos vestidos, por ejemplo. Unos vestidos, imagínense, Lalita se pone a tejer. Se pone a tejer, ve la belleza en este segundo, bueno, este es, vamos por el segundo, en el tercero les digo, pero cuando dice Radha Prasadana Vidana Kala Prasida, que ella, imagínense que vi, decora Radharani tan bellamente, que es famosa. Gurudev explicaba todos los detalles de la decoración de Radharani y decía que si uno realmente quiere un verdadero devoto, no esos, no como devoto, así como que quiere, pone un post, pone el otro ahí, pone, cita esto, pero nunca he leído ningún libro, nunca he profundizado ninguno, solo para enseñar, yo sé, tú quiero enseñar a todos, pero él mismo no profundiza ninguna escritura, no profundiza ninguna canción, no se memoriza ni un verso de una canción, pero quiere mandar a todo el mundo, quiere citar y según él, yo sé todo y se lo enseña a todos. Eso no es bhakti. O sea, eso es el deseo de pratishta, el deseo de ser reconocido, del renombre, de la fama, nombre. Eso es como el olor del excremento del cerdo, dice Prabhupada. No, Gurudev dice, si uno realmente quiere profundizar, decía Gurudev, entonces uno tiene que leer Govinda Lilamrita, y uno tiene que leer Krishna Bhavanamrita, porque ahí en detalle describe cómo son las decoraciones, cómo las gopis bromean y decoran a Radharani,
Porque esta es nuestra meta. Nuestra meta es servicio a Srimati Radhika. Por eso aquí dice que ella es famosa. Entonces, una de las cosas que decía Gurudev, explicaba, de cómo decoraban bellamente a Radharani, es, por ejemplo, le ponen un punto aquí rojo que se llama Kama Gayatri, Kama Yantra, Kama Yantra, que es un punto rojo, Lalita, le pone un punto rojo con un montón de puntitos pequeños rojos alrededor. ¿Y qué significa? Que cuando Krishna llega y él está como un elefante enloquecido, intoxicado, llega así como un elefante lleno de prema y va a ir a donde Radharani. Entonces, Gurudev compara que a veces hay elefantes que están un poquito fuera de control. Entonces, el domador del elefante usa un palo con un aguijón, que es como un pincho metálico, y lo pincha un poquito el elefante para calmar al elefante. Eso se llama un aguijón, goad, que sí, eso está en la marca de los pies del loto de Radharani. Y entonces Gurudev explica que este kama yantra que usa Radharani es para cuando Krishna viene como un elefante intoxicado, enloquecido, y va a brincar a donde Radharani, entonces cuando ve el Kama Yantra, eso es como el aguijón que lo detiene. Entonces él queda como frenado, no puede ir a agarrar a Radharani, sino que queda paralizado al ver el Kama Yantra. Entonces todas esas cosas, Lalita a veces le pinta el calle al negro a Radharani cuando le está decorando y le dice, es para que tú siempre estás con Krishna. Entonces le pone el negro, siempre veas a Krishna, y hacen bromas. O por ejemplo, a veces le pinta, cuando le están pintando aquí las florcitas, le pinta aquí unos delfines y le dice Lalita, muy pronto, le dice a los pececitos, muy pronto te vas a encontrar con tu muy querido amigo. ¿Por qué? Porque Krishna siempre usa unos aretes que son peces. Entonces cuando Radha y Krishna se encuentran y sus dos mejillas se juntan, entonces el pez, los pececitos que tiene, los delfines que ella tiene pintados, se van a encontrar con el pez de Krishna. Entonces todas esas bromas, todas esas cosas suceden a la hora de Lalita, Radha Prasada Navidana Kala Prasida, que ella es experta en el arte de decorar y de vestir a Srimati Radhika. Y Rupa Goswami una y otra vez, Devim Gunai Suralitam Lalitam Ramam, y le ofrece reverencias. El tercero dice, La Shola Sakudera Shatra Patrata Chitra Patam Shukabarana Kanchulitan Chitangin Goru Chanaru Chivigarhana Kaurivanam Devim Gunai Suralitam Lalitam Ramam. Este verso, muy bello, La Shola Sakudera Shatra Patrata Chitra. Que Lalita Shaki, ella viste como, con un vestido como la Shola Shatra, como plumas de pavo real. Su vestido es como lleno de plumas de pavo real, como un pavo real bailando. Así es su vestido, la Shola Shatra Patata Chitra, multicolor, un pavo real bailando en éxtasis. Patam shukabarana kanchuli kanchitangin, y ella usa una blusa que se llama kanchuli. Kanchuli es como decir el choli o la blusa, y esa blusa es muy bella. Recordé una vez en un harikatá muy hermoso en Barsana, que no lo olvido, porque Gurudev era muy experto en hablar de una manera muy encubierta, muy inteligente, que muy pocos tal vez podían captar la sutileza de las cosas. Él estaba explicando cómo
el significado de pranaya. ¿Qué es pranaya? Está tratando de explicar el significado de pranaya y ese significado es que es un nivel de prema. Pero antes de eso, está explicando que el kanchuli significa, kanchuli significa la timidez. Eso es lo que representa el kanchuli. Entonces más adelante está explicando que pranaya es una etapa prema donde Radha y Krishna se vuelven uno, que se olvidan su identidad, que él, Radha, que piensa yo soy Krishna o yo soy Radha. Krishna piensa yo soy Radha o yo soy Krishna. Olvidan su identidad, se vuelven uno. Entonces Gurudev dice, en ese momento se va toda la timidez. Que lo captó, lo captó. Entonces, Radha Prasana, la Shupatam, Goruchana Ruchivigarhana Gaurivanam, Goruchana, que el cuerpo de Lalita Sakhi es tan bello, que es Goruchana Ruchi Vigarhana Gaurivanam, que es tan brillante, que es más brillante que el color del Goruchan. El Goruchan es un pigmento dorado que se produce cuando hay una constelación específica, que es muy, muy excepcional. Esta constelación se llama Swati Nakshatra, que es una constelación, un alineamiento de estrellas, y cuando en esa lluvia, en ese momento, Swati Nakshatra, llueve, en ese momento, en esa constelación, y cae la lluvia en la pata, en la pezuña de una vaca cualificada, o en la cola, entonces se produce este pigmento que se llama Goruchana. Entonces aquí dice que ella tiene el cuerpo más bello que este Goruchana. Y bueno, que ella está bellamente decorada con aretes, con joyas. Después el otro verso dice, muy lindo, este Gurudev siempre lo citaba mucho. Dice, Durte Prayendra Tarayat, Durte Prayendra Tarayat, Anushustupamya, Madakshina, Babakalankin Lagapaya, Radehinam, Shinuhitam, Tashikshayantim, Devin Gunai, Sulalitam, Lalitam, Namami. Gurudev siempre nos hace tanta falta el gurú. No hay nadie en el mundo que hable este harikata, nadie. Creo que lo único es Bhaktivedanta Van Maharaj. Entonces Gurudev explicaba, de hecho nos llevaba siempre, todos los años en Braj Mandal Parikrama, a ese lugar donde están esos pasatiempos con Krishna, con Lalita Sakhi en Barsana, en el pueblo donde ella vivía, en Uchagam, nos llevaba siempre, íbamos ahí todos los años. También íbamos al lugar donde Lalita se casó con Krishna en broma, como un juego. Le amarraron la tela amarilla a Krishna sin que se dieran cuenta con la tela de Lalita. Hicieron, y Tunga Viva empezó a recitar los himnos védicos y empezaron a tirarles flores y le agarraron a la fuerza y le pusieron el rojo. Y la casaron. Y todo ese juego, Gurudev nos llevaba ahí, nos contaba todos los años este pasatiempo. Para Gurudev no había nada más bello que el brazo mandar a Parikrama. Ir a todos los lugares de los pasatiempos de Radha y Krishna, las Sakis y las Gopis, y él narrar esos pasatiempos. Desde el 96 hasta el 2002, él iba directamente solo. No hablaba ningún sannyasi, no hablaba nadie, solo él. Él hablaba todos estos pasatiempos. Y en este lugar uno va y todavía está la roca, llena, roja, roja, llena de cúrcum y de alta también. Y ahí es donde se casó Lalita, donde la casaron. Este lugar muy bello, Barsana. Entonces, aquí dice que Lalita... Durte Brayendra Tarayastana Shustupamya,
¿Dónde está el...? ¿Qué dice? ¿Qué? Este verso le cantaba a Buda. Que Lalita es la guru de Radharani. Ella es la Shiksha Guru de Radharani. Y ella le dice: Durte prayenda tanayasta no shusto pamya matakshina babakalan kine lagabaya. Y dice: oh Radhika, ese Durte, ese engañador. ¿Por qué está ahí? Ese engañador, ese libertino, ese incasto de Krishna. Dice: nunca, gracias. Dice: nunca, Radharani está instruyendo a Lalita Sakhi. Lalita está instruyendo a Radharani, es la guru. Por eso dice: Shina, Radha Giram, Shinum, escucha, le dice: oh Radhika, escucha. Radha Giram, Shinum, y tú, Shinam, escucha. Shiksha Yanti, mis instrucciones, le dice Lalita con el dedo así: escucha mis instrucciones. Gurudev decía: escucha mis instrucciones. Le dice Lalita a Radharani: este hijo del rey de Braj, Brajendra, Durte Brajendra Tanayas Tanushustu Bamyam, él es un gran engañador, él es un libertino, él es un gran engañador, libertino y incasto. Así que nunca exhibas Dakshin Bhav. Dakshin Bhav significa el lado derecho. Nunca exhibas el lado derecho, que es Dakshin. Dakshin significa lado derecho, es sumisión, ser sumiso. Dakshin, dar. Sí. Gurudev explica que hay cuatro tipos de grupos: Swapaksha, Tatastra, Swapaksha, Vipaksha, Tatastra y Sugrit. El Swapaksha son las íntimas amigas de Radharani, que están 100% a favor de Radharani. Las Vipaksha son las rivales, como el lado Chandravali. Después, Tatastra significa que son neutrales, que tienen igual afecto por, digamos, Krishna, pero más, un poquito más afecto hacia Radharani. Y la Sugrid, que tienen un poquitito más afecto por, creo que sí me traigo, ya me confundí un poquito aquí. ¿Antes habías dicho por Radharani? Sugrid. Antes habías dicho Tatastra. Ah, sugrito Radharani. Tatastra. Okay, anterior habías dicho un poquito más por Radharani. Sí, pero eso no trae un poquito más por Radharani. Pero la sugrit, ya me olvidé. Pero bueno, el punto es que las que son vipaksha, son las rivales de Radharani, siempre son sumisión. Siempre están en sumisión a Krishna. Se llama Dakshin, lado derecho. Pero Lalita es la guru de Radharani, le dice: nunca exhibas Dakshin Bhav, siempre y en cualquier momento exhibe el Bhamya Bhav, lado izquierdo, sea en humor contrario, humor de enojo, no, de rechazo. Entonces Gurudev explica que las gopis que están del lado de Chandravali, que son Dakshin, siempre se critican al lado de Radharani, cómo lo tratan, cómo son de groseras con él, cómo se enoja con él, no saben tratarlo bien. Pero las del lado Radharani dicen: cómo Chandravali no saben cómo tratar a Krishna, no saben cómo rechazarlo, no saben cómo controlarlo. Entonces entre los dos grupos se critican. Pero Radharani, ella es instruida por Lalita. Entonces Lalita es la guru de Radharani, la Shiksha Guru, y le dice: nunca, bajo ninguna situación, exhibas el Dakshin Bhav, el Bhav de ser sumiso, de la sumisión, en ningún momento.
siempre y en todo momento exhibe el humor de Bamia Bab, izquierdo. ¿Qué significa? De rechazo. No, no quiero nada. No, contrario. ¿Por qué? Le dice, si vemos la pintura de Seba Kunch, famosa, siempre está, si vemos la pintura de Seba Kunch, muy famosa, Radharani está así con Krishna. ¿Por qué? Porque ese es el humor de Bamya Bab, de contrariedad, de man, estar en enojo. Entonces, Lalita Rakhi instruye a Radharani que siempre, bajo toda situación, debe exhibir el Bamya Bab, lado izquierdo de contrariedad. Y dice, porque así él siempre va a estar detrás tuyo. Le dijo, oh Kalinkini, oh mujer incasta, o si no vas a ser tomada como alguien incasto. Así que no, oh Kalinkini, mujer incasta, nunca sea sumisa, siempre contraria. Entonces, esta es la instrucción de Lalita Shaki. Después dice, Radama Vribra Japatekitonat Pajena Kutamano Apiviloki Abilohitakshin Bhagvangi Vishamachirena Viraja Yantim Devim Gunesh Lalitam Lalitam Namami. Muy bello este. Radama Vibra Japatekitam Atmajena. Aquí dice que cuando Radharani Radama Vibra Japatekitonat Pajena Kutamano Apiviloki Abilohitakshin. Akshin, sus ojos. Cuando Lalita Shaki escucha una sola palabra de sarcasmo, que Krishna viene y empieza a decir algunas palabras a Radharani que no le gusta a Lalita, inmediatamente Lalita se pone Akshin, los ojos se le ponen rojos, se pone furiosa, y empieza a tirar como olas, una tras otra, tras otra, tras otra, palabra atacando a Krishna. Lo ataca y lo ataca y empieza a decir palabras sarcásticas. Oh, tú sí, claro, eres tan correcto, eres tan honesto, eres tan casto. Y empieza a ser toda sarcástica para Krishna y Krishna queda todo avergonzado. En realidad, ella es tan brava. Ella es, a ver si dice aquí, Pragalvam. En el primer verso dice, Pragalvam, es un término que define que ella es de un tipo de naika, de ruina, que es muy, muy fuerte. Ella no es sumisa, ella habla muy fuerte, todo le tiene miedo a Lalita, y es más, no solo le tiene miedo Krishna, sino que bueno, Krishna le tiene miedo a Lalita. Le tiene tanto, tanto miedo a Lalita que inclusive él dice que Gurudev dice, porque a veces mucha gente llegaba a pedirle cabachas, como Nishinja cabacha y para la protección y todas esas cosas. Yo recuerdo Gurudev decir que nadie debería usar nunca cabachas, ni anillos para las piedras astrológicas para contrarrestar los efectos de los planetas. Gurudev, mi Gurudev. Nitalila Praistu, Om Vishu Patra Mahansa, Privraji Kacharya, Asuta Rasata Shima, Bhakti Venanta Narengo Swami Maharaj, nos decía que una persona que usaba las piedras para contrarrestar los planetas, o que usaba las cabachas para los, digamos, o esas cosas, decía, no es mi discípulo. Porque una persona que usa un cabacha significa que no tiene fe en Harinam. Que no tiene fe en Harinam. Harinam es Radha Krishna mismo. Y Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, inclusive de Narasimhadev. Entonces, ¿por qué uno va a usar una encarnación de Krishna
Sí, cantamos el nombre de Krishna todos los días y es directamente Krishna, decía, no tienen fe en Hari. También decía que, algo muy divertido, porque entonces si alguien decía, es que necesitamos usar un, nos puede ser un cabacha, ¿para qué? Queremos protección. Entonces decía, ¿nos puede hacer un Nishinha Kavacha? Gurudev decía, no, no. ¿Para qué un Nishinha Kavacha? Decía Gurudev. Usen un Lalita Kavacha. Porque Krishna mismo le tiene miedo a Lalita. Krishna le tiene miedo cuando ve a Lalita tiembla. Y a veces él. Yatkin Karishubausava Tatke Likunja. A veces él está absorto en la Kunja, él quiere entrar y está de rodillas rogándole a las Kinkaris, a las siervas de Radharani, llorando. Oh, por favor, déjeme entrar, déjeme entrar. Y Lalita dice: No, no puedes entrar, fuera. Y Krishna llorando y llorando 3 días, porque cuando ven que Krishna llega en la noche, después de Radharani esperarlo toda la noche, llega con signos de otras gopis, Lalita lo ataca y lo ataca y lo ataca y lo echa, y él llorando y llorando, quiero ver a Radhika, no puedes, no puedes y no puedes. Entonces le tiene mucho miedo a Krishna. Gurudev dice, ¿quieren protección? Cántele Lalita Ashtaka. Usen Lalita Kavacha. Krishna, oye, Lalita sale corriendo. Krishna mismo se asusta. Esa es mi Rasikachari Guru. Gurudev, todo es Braj, todo es Braj, todo es Braj. Entonces, después sigue. Vatsalya Brinda Vashatim Pachupangaraya Sakyanu Shikshana Kalor Suguru Sakidam Tam. Me estoy olvidando. Rade Balabarabar. Este es muy bello, este verso, Vatsalya Brinda, porque Gurudev dice que en Madhurya Ras están presentes todas las razas. Entonces, en Madhurya Ras, efectivamente, está incluido Vatsalya, el Vatsalya Ras. Entonces, Lalita tiene un humor muy grande de, como de Vatsalya, de amor, como de querer proteger a Radharani, que es como el amor de paternal o maternal. Entonces ella está presente en Madhurya Ras, porque las Sakis, y en especial Lalita Gurudev, dice que ella se esfuerza de millones de maneras para poder complacer a Radharani y siempre hacer que se encuentren Radha y Krishna, hacer que ellos se encuentren y que tengan encuentros muy exitosos. Que esa es en realidad la intención de Lalita, a pesar de que ella es Naika, ella es Sakhi, ella es Sambhogi Chamai, que está bajo la categoría de las gopis que tienen encuentros directos e independientes con Krishna. Ella no quiere, ella quiere millones de veces solamente complacer el encuentro de Radha y Krishna, pero tiene este afecto de Vatsalya. Ahora, en este caso se refiere a que ella obtiene el amor, así, Gurudev explica, que cuando llegan a cocinar todas las gopis con Radharani a Nandegaon, que Radharani va con todas sus sakis y van a cocinar, y entonces, ¿qué sucede? Que Yashodama les da tanto afecto, ella es como el recipiente del amor maternal de Yashodama. Porque Yashodama ama a Radharani, pero ama también a todas sus sakis. Ella es el recipiente del amor de Vatsalya, de Yashodama. Después, bueno, Sakyanu Shikshana Kalasu Gurum Sakina, que ella es Sakya, es muy importante esto, porque ella es Sakya, Sakya, Sakyanu Shikshana Kalasu Gurum Sakina. Kala, que ella es la guru. K
que ella es la guru. Ella es la guru que es la que instruye en el arte de la amistad. Sakyam Shikshana Kalasu Gurum Sakina. Guru Sakina. Ella enseña el gran arte de la amistad a todas las aves. Muy importante. Y después, Radha Balabara Jivita Nirvishesham. Sí, que ella es la vida y alma de Radharani y de el hermano menor de Krishna, que es de Balaram, perdón. Radha Balabha, Radha Balabhara Balabha Raja Jivita Nirvishesham. Mucho viento. Esperemos. Entonces, bueno, y después Rupa Goswami una y otra vez le ofrece reverencias de Vinguna Ishuralitam, Lalitam Namami. Después sigue este verso que es muy importante. Yankamavi, Yankamavi, Vrajapate, Kripanatma, Jena, Kuta, Manoga, Pivilokia, Vilohi, Takshin. No, no, no. Yankamavi, Vrajakule, Vrishabhanu, Jaya, Preksha, Sapaksha, Padivim, Anurudhyavam. Sadhyastamistam gachanena kritartha jantim devim gunai sulalitam lalitam namami. Tan importantes este verso, son tan importantes. Sin estos versos, sin aprenderlos, ni entender el significado profundo, es casi imposible entrar algún día en las profundidades de Bhajan. Si uno realmente quiere entrar en la profundidad de Bhajan, cuando hay kirtan, cuando hay Bhajans, y meditar trascendentalmente los humores internos de estas canciones, uno debe memorizarlas. Es inevitable poder entrar sin memorizar esto. Porque son todos los humores de los Goswamis que ellos mismos han manifestado. Entonces, este verso es muy importante. Yamkamapi Brajapate Kritman. Jam Kamapi Brajakule Vrishabhanu Jaya. Que muy importante, Jam Kamapi Brajakule Vrishabhanu Jaya. Que cuando Lalita Saki, este verso es importantísimo. Jam Kamapi Brajakule Vrishabhanu Jaya Preksha Swapaksha Padavim Anuru Devanam. Que cuando Lalita Saki ve, ella ve que cualquier persona está interesada en cualquier lugar Brajakule, en la dinastía Braja, que cualquier persona, ella nota que hay cualquier niña joven que está interesada en el servicio, un poquito de inclinación, nada más un poco. Yamkamabri Brajakule Brishamano Yaya Preksha Swapaksha. Swapaksha significa sua, su propio grupo. Que quiere estar en el grupo íntimo de Radharani. Ve qué importante este punto. Yankama Vribra Yakulebri Shomano Yaya Preksha Swapaksha Parevin Anurudhyamanam Sadhyas. Sadhyastam Ishtam. Inmediatamente, Lalita le dice a Radharani, tienes que aceptarla. Tienes que aceptarla como tu grupo íntimo y dejarla que venga a servir como tu sirvienta íntima. Ella le dice a Radharani, tienes que aceptarla. O sea que sin Lalita, Sadhyas también, Sadhyas es que la meta inmediatamente se le concede a esa doncella que quiere servir a Radharani. Inmediatamente Lalita le da la recomendación a Radharani. Y sin la recomendación de la Radharani, Radharani no va a aceptar a nadie. Lalita dice, tienes que aceptarla. Sadhyastamista. Inmediatamente la meta se le concede a esta doncella. Entonces Rupa Goswami dice,
Devingunai Sulalitam Lalitanam. Una y otra vez le ofrece pranams y pranams a Lalita. Después dice Radha Vrayanda Sutta Sangha Maranga Charyam Varyam Vinishi Patatim Akiloka. Akilotsa Devya. Tangokula Priyasakim Nikuranda Mukhyam Devingunai Sulalitam Lalitam. Aquí él explica, es muy bello, que Radha Vrayanda Sutta Sangha Maranga Charyam. Que cuando Radha y Krishna se encuentran, Radha Parjenda Sutta, Sangha Maranga Charyam, cuando ellos se encuentran, el encuentro de ellos es más bello, más gustoso, más excelso que millones de millones de festivales combinados. Es más bello el encuentro de ellos que el placer que deriva de millones y millones de festivales. Radha Prayendra Sukha Sangharam Mangaranga Charyam Varyam Vinishchitavatim Akiloksa Devya. Varyam es el mejor. Pero el mejor, pero para ella. Uno de sus principales trabajos es siempre hacer todos los arreglos para el encuentro de Shishirada Krishna, para hacer estos encuentros. Radha Vrinda Sukha Sangha Maranga Charyam, ella es especialista en organizar esos encuentros, la cual ella considera que el encuentro de ellos es el mejor de entre todos los festivales, es el encuentro de Shishirada y Krishna. Y Tangokula Priyasakhi Tikuramba Mukyam, Tangokula Priyasakhi, de todo Gokula, de todo Braj Mandala, la más Priyasakhi, la Saki más querida y más amada es Lalita Saki. Después el último verso de bendición de Rupa Goswami dice Nandama Muni Lalita Guna Lalitani Padya Liyat Patita Nirmana Trishtirashtya Pritya Vikarsata Pritya Vikarsati Janam Nija Prindamadya Tam Kirtida Patikulo Chola Kalpa Bali. Que es muy bello. ¿Te explica? Bueno, aquí dice que una persona Nandama Muni Lalita Guna Lalita, que Lalita está llena de cualidades. Lalita Guna, muy bellas cualidades. Dice una persona recita estos 8 versos con un corazón lleno de amor y afecto, alabando todas estas cualidades de Lalita Sakhi. Dice que describen sus Guna Lalitani, sus, todas sus cualidades, que será atraída afectuosamente hacia Radharani, que es ¿cuál es este verso? Tamkirtida patikulocho a la kalpa vali. Que ella es como la enredadera dorada, pero tiene otro sentido, que es Tamkirtida patik, que ella es el recipiente, digamos, del afecto. Que ella es la enredadera uchvala, enredadera dorada, brillante, de la dinastía de Vrishabhanu Maharaj, y que entonces obtendrá, podrá ser parte de esas Sakis, de esas Sakis, de ese grupo de Sakis, una persona que recita estos 8 versos. Otra cosa importante que Gurudev decía, que estas son las Sakis, y obviamente Lalita es muy importante porque nos puede dar entrada al grupo de
del grupo íntimo de Radharani, Swapaksha, pero que hay una diferencia entre las amigas de Radharani y las Kinkaris. Las amigas son las Sakis y las Kinkaris o las Banjaris son las sirvientas exclusivas de Radharani. Hay una diferencia. Las Swapaksha, digamos, las Sambhogi Chomai son las que se encuentran independientemente con Krishna, tienen sus kunyas. Lalita Sakhi, Vishakha Sakhi, ellas tienen sus kunyas independientes y tienen encuentros independientes con Krishna. Esas son las Sakhis. Pero están las Tadbhavi Chomai, que son las que a través de Radharani tienen encuentros con Krishna. No tienen encuentros directos con Krishna, sino que son encuentros indirectos a través de Radharani, porque ellas son tadátmica, son unas con el corazón de Radharani. Entonces todo lo que está sintiendo Radharani, ella lo siente. Cuando Radharani abraza a Krishna, ellas sienten el abrazo, ellas sienten que ellas están siendo abrazadas por Krishna, porque son tadátmica. Significa que ellas no se encuentran directamente con Krishna, pero a través de Radharani, porque son tadátmica, son una con el corazón de Radharani. Ellas tienen encuentro con Krishna. Es más, ellas pueden experimentar más felicidad a través de Radharani. Por ejemplo, a veces Radharani está con Krishna y Krishna la rasguña. Y ese rasguño se manifiesta en el cuerpo de todas las manjaris. No las sakis, las manjaris, las que son más jóvenes, las que son las sirvientas exclusivas de Radharani. Y esas no tienen encuentro directo con Krishna, solo es a través de Radharani. Eso se llama Manjari Bhav. Las Sakis directamente tienen encuentro con Krishna, pero jamás pueden experimentar tanto placer como experimentan las Kinkaris, las Manjaris. ¿Por qué? Porque ellas sienten lo que siente Radharani, y en cuanto a los niveles de prema, está prema, Sneha, Man, Praneya, Rag, Anurag, Bhav, Modan, Madan, Madanakya Mahabhav. La cúspide de amor, de prema, la cúspide de amor divino se llama Madanakya Mahabhav, y eso solamente lo tiene Srimad Radhika. Nada más Radharani lo tiene, solo ella. Y solamente las Kinkaris o las Manjaris que están conectadas con Radharani, que son una con el corazón de Radharani, ellas pueden experimentar el Madanakya Mahabhav cuando ella está con Krishna. Y las Sakis que se encuentran independientemente con Krishna no pueden sentir ese prema tan elevado. Entonces es más elevado estar conectado con Radharani. A través de Radharani experimentan el amor divino conyugal a través de Radharani. Entonces por eso nuestros acharyas como Raghunath Das Goswami nos explican, por ejemplo, hay un verso que Gurudev recita, Padabhya Yostava Vinaptaram, Padabhya Yostava Vinaparanasyame, Padabhya Yostava Vinaparanasyame, Nanjat Kadapi Samayekila Devi Yache, Sakyayate Mamana Mostu Namostu Nityam, Dasayate Mamara Sostu Rasostu Satyam. Que cuando uno se pone el tilak, Gurudev decía que uno debería recitar este verso. Padabhya Yostava Vinavaratasya Meva Nanjat Kadapi Samayekira Devi Yache Sakyayate Mamana Mostu Namostu Nityam Dasyayate Mamara Sostu Rasostu Satyam. Que es que Raghunath Das Goswami le está orando ¿a quién? A Srimati Radhika, y le dice, oh Srimati Radhika, oh Devi, lo único que yo quiero es poder servir tus pies, Padabhya Yostava Vinaha. Sin el servicio de tus pies, yo no quiero nada, le dice Raghunath Das Goswami. Padabhya Yostava Vinaha Varadasya Meva, Nanjat Kadapi Samayekila Devi. No quiero nada, oh Devi, si yo no puedo servir tus pies, yo no quiero nada, le dice Raghunath Das Goswami. Es muy importante porque ese es el fundamento para entender bien ¿cuál es la niña Gauria Vaishnava? Que nosotros no queremos volvernos Sakis, como Lalita y Vishakha, que son heroínas independientes, naikas. No,
Raguna Das Goswami dice, Sakyayate mamanamoshtu namoshtu nitya. Le ofrezco millones eternamente reverencias a la idea de ser tu Sakhi, tu amiga, como Lalita, Vishaka, Tunga Vida. Dice, pero yo no quiero eso. Sakyayate mamanamoshtu, dice, Sakyayate mamanamoshtu namoshtu nitya. Dasyayate mamanamoshtu, rasoshtu, Sakyayate. Yo lo que quiero es ser una das, una dasi, una sirvienta, no una amiga íntima de Rarani, como Lalita Vishaka. No, yo quiero ser dasyayate. Le ofrezco reverencias miles de veces eternamente a la idea de ser tu Sakhi, dice Raguna Das Goswami, pero dasyayate, mamá rasoso. Yo quiero saborear y saborear esa raza de ser tu dasi. Este es el fundamento de nuestra línea Gauri Vaishnava, de nuestros Goswamis, que todos oraban para el Radha Dasya más que el Radha Sakya, que ser amigos. Así que bueno, aquí termino. Hemos tenido un festival muy grande por casi 20 días en Palma de Mallorca, Palma de Menorca, ahora en Alicante, con los sados, sirviendo los sados, sirviendo es lo más importante en la vida. La vida no debe existir si uno no tiene cómo servir a los sados, los grandes sados, día y noche. ¿Cómo puedo yo servirlos? ¿A dónde puedo ir a servirlos? Si no se sirven a los sados por lo menos una o dos veces al año, la vida es un fracaso. Entonces uno tiene que orar siempre por sadhu sangha, por sadhu sangha, por sadhu sangha, para poder progresar espiritualmente. Y estamos recordando este día tan importante, Lalita Saptami, que Srila Gurudev siempre hablaba y glorificaba y nos hacía cantar estos astakams diariamente, no en este día, todos los días nos decía que teníamos que cantarlos en los templos, en las ashrams, en la India, todos los días siempre los cantamos. Y bueno, solo quiero compartir este Harikatha Srila Gurudev y espero que Lalita Shaki nos confiera su misericordia para poder algún día entender sus glorias y poder servirla. Gora Premanande, Hari, Hari. Machacal Patarobesha, Kripa Sindhu Vyarucha, Kripa Sindhu Vyarucha.